With profound, humble gratitude and love to all venerated enlightened masters, we bow to the Almighty in soulful gratefulness for gifting us with their holy, blessed presence. May all beings be awakened by their divine grace. Part 3 of 4. Etc. Be vegan, make peace, do good deeds, heaven, Godspeed. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. When humans wish to know the truth of the truth, they will make it connecting themselves with the original fountain, which is all power, all wisdom, all forgiveness, all purity, all love. Please continue watching for more fascinating teachings from Quetzalcoatl, vegetarian. If God wanted animals to be your food, he wouldn't make them with feet to run away and with eyes. Food is not supposed to have eyes and a mouth and a nose. That is not food. Food cannot have eyes. That is crazy. Alan Hope, a.k.a. Muta Baraka, vegan. Today's program will be presented in Spanish with subtitles in Arabic, Alasis, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, and Ukrainian or Iranian. Bienvenidos, nobles espectadores. Esperamos que su día haya estado lleno de alegría y de buen humor. Soy Iker. Nosotros, los ciudadanos mexicanos, apreciamos todo lo que ustedes hacen para hacer de este mundo un lugar más compasivo y amoroso para todos los seres. Que nuestro mundo pronto se vuelva un paraíso vegano. Bienvenidos a Descubriendo Nuestro Verdadero Ser, discursos de Así Hablaba Quetzalcóatl, parte 1 de 2, en palabras de sabiduría. Así hablaba Quetzalcóatl es una bella historia que ofrece elevación a todos los buscadores de la verdad que anhelan la comprensión espiritual. En este libro seguimos el viaje del legendario dios azteca Quetzalcóatl, vegetariano, quien es el maestro iluminado de la historia. En su manera de ofrecer discursos a los buscadores sinceros, vemos que Quetzalcóatl, vegetariano, destaca la importancia del viaje interior, trascendiendo el tiempo y el espacio. Esta travesía nos conecta con la luz y la música celestial internas. Así, las palabras de Así hablaba Quetzalcóatl, vegetariano, ilumina nuestro trabajo espiritual con una verdad profunda. Hoy estamos complacidos de presentarles extractos de Así hablaba Quetzalcóatl, donde el maestro iluminado nos enseña el camino para regresar realmente a casa. Yo mismo. Anduve ayer tal como hoy, igual que ayer, buscándome,
en las extensiones de las edades y en los caminos del tiempo. Muchas veces me he sentado meditando entre un tiempo y otro tiempo, y luego de eso he continuado, viajero incansable de mí mismo. A veces, al inicio, cuando recién comenzaba a caminar, hace solo una eternidad, no sabía que era yo mismo el que estaba caminando y estaba buscando mis huellas en el camino, y me decía, este camino está hecho de los pasos caminados por incontables generaciones de vida, pero ¿dónde están los míos? Y buscaba durante todo un tiempo y otro tiempo, hasta que un día vi un torrente cristalino que bajaba de la sagrada montaña. Me detuve, y mirando por casualidad en su fondo, vi una imagen, y entonces me dije, ¿quién podrá ser tan afortunado de volverse esta hermosa forma, y a través de ello poder sentir la vida? Y quería volverme esa imagen, y estirando mis alas, fui hacia ello. Pero horrorizado sentí que al levantar los ojos vi fuera de mí otra figura idéntica a la que acababa de ver, y me dije, yo soy el de afuera, y este es mi reflejo. Tal como de conciencia me llevó un tiempo elevado por otro tiempo, y la ansiedad que pasé entre este estado y los otros, creo el amor que anima y une todos los universos que son parte de los poros de mi cuerpo. Me levanté de allí y todo me sonreía, porque sabía la forma que tenía cada cosa y también que yo era todos los pasos que veía en el camino detrás de mí. Y levanté mis manos y me di cuenta de que todo dentro de mí también estaba levantado las manos. Y lloré con alegría y sentí que todos los mundos y los soles y todos los sistemas y todas las galaxias de mi propio interior estaban llorando de alegría. Y así dije, todo lo que veo no es sino yo mismo mirándome a través de este espejo, y vi todo sonriéndome, porque yo estaba sonriendo. La comunión de la luz y la oscuridad, eso es amor. La unión de los humanos con su divinidad, eso es la iluminación. La revelación de la luz es la melodía de la luz, es un presente del cielo para aquellos que ahora son capaces de rendirse para entregarse. A través del jardín de la luz. Y así él les estaba diciendo, muchas veces les he dicho que ustedes son aves, no serpientes, y si eres una pequeña ave es porque eres capaz de volar, aunque ahora todavía te acurruques en el calor del nido. No obstante, durante las noches de soledad comienzas a mover tus alas y apenas despegas como un ensayo. Llegarán los días en los cuales volarás conscientemente y serás capaz de dejar el nido de este plano, y con los ojos del conocimiento abiertos verás este mundo, el cual aún estando aquí eres incapaz de ver, y viviendo aquí no vives. Ven hacia mí y te enseñaré a volar a través del jardín de la luz. Por tanto te digo, para disminuir tu peso no te ates a nada, por el contrario, desátate de todo lo que podría evitar que vueles. Ten cuidado con las aves de presa que están deseando que vueles, para que ellos puedan, una vez en el aire libre, abalanzarse sobre ti y tomarte como comida. Y presta atención a aquellos que, no sabiendo cómo volar por ellos mismos, tratan de enseñarte para aprovecharse de ti. Porque en todos los tiempos están los que dan sin pedir y los que dan pidiendo a cambio. Sigue a los primeros y huye de los últimos, porque la verdad no se compra ni se vende, ni puede ser impuesta a la fuerza. No es un derecho de nacimiento de los humanos, sino que es dado desde arriba a aquellos que, olvidando acerca de ellos mismos, son la humanidad ahora. Cuando los humanos deseen saber la verdad de la verdad, lo harán conectándose ellos mismos con la fuente original, que es todo poder, toda sabiduría, todo perdón, toda pureza, todo amor. El verdadero maestro nunca pedirá nada a cambio por la transmisión espiritual. Las puertas están abiertas. De esta forma, él
estaba hablando. Que la armonía de la luz esté contigo y con tu casa, y con todas las personas que están buscando el camino del viaje de regreso. Yo estoy en casa, ven y mora en ella, y llénala con tu aliento. Yo soy el camino, recórrelo, con pasos firmes y seguros. Yo soy el río de agua viva, que vivifica los campos del espíritu y los llena de verde y después regresa al océano de la luz, para regresar con lluvia en la primavera. Búscame en el centro de tu corazón, llévame contigo en la caridad, aliméntame con los pensamientos del amor. Estoy en ti y para ti. Las puertas están abiertas por algún tiempo. No dejes que tus pies se vayan a dormir. Escucha, todos los maestros iluminados al escoger bajar a este mundo dicen la misma verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero cuando están habitando su cuerpo humano, su misión es llevarnos de regreso a casa. No pierdas esta oportunidad. Go ahead and make war, as if it's not evil enough of you to think about how to kill people and rob their precious land, lives or family members. Espectadores dignos, gracias por mirar hoy Palabras de Sabiduría. Por favor, acompáñenos mañana en la parte 2 de este programa. A continuación viene Llegar a las emisiones netas cero con la primera aldea de la India, que funciona con energía solar. Después de Noticias de Interés. Que Dios bendiga nuestro mundo con paz y felicidad para todos. Dignified viewers, thank you for watching today's Words of Wisdom. Please join us tomorrow for part 2 of this program. Coming up next is Going Net Zero with India's First Solar-Powered Village, right after Noteworthy News. May God bless our world with peace and happiness for all. Russia, leave Ukraine or you reign now. Peace be with you too. Be vegan, make peace, do good deeds, hell not reach. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/WOW. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/WOW. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/WOW. Programele noastre oferă multe limbi. Vă puteți uita pe suprememastertv.com/schedule și suprememastertv.com/WOW.